La continuidad de lo que era mi gestión cuando estuve al frente del Instituto de Vivienda, en este caso son 160 títulos que se están entregando a familias que hace más de 30 años que están habitando y viviendo en su familia, y hace esencialmente a darle en la definitiva posesión a partir de la propiedad que significa este documento, ¿no? Que le da la garantía de la pertenencia, que le permite también quedarse tranquilo con su familia a partir de lo que significa eso. Y en definitiva es cerrar lo que es todo el ciclo y el círculo que hace desde inscribirse como postulante de vivienda y poder terminar, en este caso después de muchos años, con el título de vivienda, con el beneficio ya otorgado. Quiero rescatar y destacar lo que hace en ese sentido el personal del área de escrituración del Instituto de Vivienda y al presidente. Nosotros en lo que va de este año ya prácticamente cerca de 3.000 títulos hemos entregado. Tenemos y estamos trabajando para la entrega de otros 6.000 títulos en lo posible dentro de este año. Y bueno, es fundamental completar porque es central para la regularización, la titularización de la tierra, porque permite además acceder a la familia a otro tipo de beneficios, teniendo la propiedad, la nuda propiedad de su inmueble, en la posibilidad de también generar garantías para poder crecer y bueno, y sobre todo la tranquilidad que tiene la familia de la pertenencia en ese sentido. Así que esto es un programa central. Hoy en la provincia del Chaco, a partir de lo que es la historia del Instituto de Vivienda, hay alrededor de 55.000 viviendas ya escrituradas, pero todavía hay un número muy importante a seguir trabajando. Y bueno, es un poco lo que estamos haciendo hoy acá en la ciudad de Resistencia, entregando estos 160 títulos a distintos vecinos de barrios de esta zona. Y en este caso, el Instituto de Vivienda, a través de sus equipos, ha tomado, a través de los talleres de consultas urbanas que derivan de la audiencia pública del Consejo Municipal, ha tomado esta temática y bueno, gracias a Dios, en varios barrios provenientes de distintas audiencias públicas, se va a entregar hoy casi 200 títulos de propiedad de viviendas que son ocupadas por sus habitantes hace muchos años. La verdad que estamos muy contentos. Y tenemos que agradecer como Consejo Municipal a la acción que lleva adelante el Instituto de Vivienda y el Gobierno de la provincia del Chaco, en la persona del señor Gobernador Domingo Pepo y de todos sus equipos, por acompañar este requerimiento. Tenemos alrededor de más de 51.000 títulos entregados en todo lo que es la historia del Instituto de Vivienda. Tenemos más de 3.000 registros nuevos que hemos recopilado en toda la geografía de la provincia en lo que fue el año 2016, y pretendemos llegar en este año 2017 a partir de este inicio que estamos dando ahora a la entrega de más de 6.000 títulos en lo que corresponde a todo el ámbito de la geografía de la provincia. Y tenemos más de 40.000 todavía que nos faltan titularizar, o sea, la tarea es inmensa, pero también es una acción que la vamos a desarrollar con mucha fuerza y con mucho impulso, porque es algo que nos ha pedido el gobernador Domingo Pepo, que trabajemos también en este sentido todo este año hasta el año 2019.